estamos visitando la casa de un médico famoso. Esto está a la afuera de Córdoba, Córdoba de España. Fue construida a principios del siglo XX, sobre 1905-1907. Está en la falda de la Sierra de Córdoba. He venido con un buen amigo, Antonio, y vamos a pasar aquí un parte de la noche. Pues Santi, he visto como si de arriba me observara Ari, una persona mayor. ¿Sí? Sí, sí. Me quedo aquí quieto. Y te he dicho, me quedo aquí quieto. Y he estado mirando para arriba y como si se asomara una persona mayor y me estuviese mirando fijamente. ¿Qué ventana? Esa de la puerta de... eso que está en la madera. ¿Eso de ahí arriba? Sí, sí. Bueno, vamos a entrar y vemos, ¿no? Vamos a entrar. Ahí en esa parte, aquí, hemos visto dos luces. Sí. Aquí. Ahí. Dos luces. Mira. Ahí. Coño. ¿Qué es eso? Mira, espérate. Me ha dado el pelo, me ha secado aquí y me ha dado, mira, arriba así. Y me ha dado un rechazo, como Peter, y yo no sé. ¿Sí? Pues, voy a quedar un poco aquí. ¿No vas a subir? Ahora sí, eso subo. No pasa nada, quédate ahí. Voy a subir, ¿vale? Vale. Voy a ver este estado si funciona. La parte esa de allí arriba está la madera. Sí. He visto una sombra negra, así muy grande, como empinada, mirándome a mí fijamente. ¿En esa? Y ahí, en esa de arriba. Y me ha impresionado mucho y le tengo como... esa parte de ahí le tengo miedo. Que tengo mucho respeto, no se puede decir. ¿Que nos vayamos de aquí? ¿Qué pasa? Hostia. ¿Qué? La escalera. Frente, mirando. Pero no una cara angélica, una cara de miedo, de como de monstruo. ¿Sí? Sí, una ¿pero cara... ¿Pero de niña, de persona mayor, de...? Una mezcla. Una mezcla de persona mayor y una mezcla de niña. ¿Sí? Así como con la boca abierta. Yo hice una cosa muy rara. Joder, pues hay que entrar y recoger cosas y... Me ha dado mucho miedo. ¿Cómo es tú para entrar ahí?